Hello, today is going to be a very special video because we're visiting an organic farm. We've been buying honey from this farm for the last 5 years, and also moringa leaves, sometimes bananas, what else? Well, this guy is amazing anyways. Whatever he has at the market, because it has a very small production anyway. All of this is organic, and today is going to give us a tour of the beehives of the whole bee farm, and maybe we'll see some more things. Let's see. Down there we just saw a lot of papaya trees, and also a fig tree over there. This one seems to be maracuya. So super exciting. Let's go. This one is a fig tree. And over there is a field of pumpkins. Lots of pumpkins. Look how many. ¿Cómo se dice gallinas en inglés? Chickens. ¿Y los árboles aquí? Esos son aguacates. Lo que pasa es que estaban viejos y no daban. Este es un olivo, ¿no? Un olivo, sí. Qué bonito. No tiene olivas. Es enorme. Sí, no he hecho olivas ni nada, pero esta es una fruta de guanábana. Ah, sí, mira. ¿Qué está? Esto es guanábana. I don't like it. A mí no me gusta. No. Yo no como esto. Pero es muy saludable para el cuerpo. Ajá. Y para hacer batidos y estas cosas. Ajá. Pero a mí no me gusta mucho. Guanábana. Es papaya. Papayas. Y avocados. Podemos antes de ir a... Sí. Sí, están los plátanos. Y después hay otra finca. Mira qué bonito. Avocados. Yes, I just showed it. And lots and papayas. Look at the papayas. They're so small. The trees of the papaya are so beautiful, Susie. I want one. And they love it. All the ground is covered by these flowers. I don't even know what they are, but they're so beautiful. Pampanulas, I don't know the name. Different colors, but there's an orange one. Mm-hmm. ¿Tú lo sabes? ¿Se puede comer eso? Sí, claro. Okay. ¿Y sabe un poquito de...? Sí, eso es un poquito picantita. Sí, lo sé. These are not here, right? Sí. Further down. Pero ahora vamos a ir a verlas primero por fuera. The pansies, by the way. I'm eating without even telling what it is. So good. They are spicy. They taste a bit of rocket and they have a nice taste. Yeah, like rocket, but much spicier. Unfortunately, you find them most of the time beside the road, so it's not really that clean, but yeah, it's a perfect place to eat them. Do you want one? Should I find one? Yes, there's one there, look. One there. I don't see. Oh, there's one there. Reach it now. Oh man, there is a spider! Thank you. Otra para él. Ah, sí, está buenísimo. Hay más. Ahora lo que pasa es que no es la temporada. Vamos a ir caminando para allá un poquito. Vamos. Qué lugar fantástico. With all the butterflies, how beautiful is that? ¿Eso es romero? Sí, romero y lavanda. Qué grande. Estos perejil. Sí, lavanda, sí. Estos perejil que ya están en semilla. Ajá. El perejil sale salvaje. Ah. Yo lo voy dejando que se ensemille, vuelve a caer y el ciclo va haciéndose de manera natural. Eso es lavanda. ¡Wow! Yo tengo una pequeñita. Increíble. Esto es una planta de habichuelas. De habichuelas no, de haba. Ajá. O sea, de judías grandes. De judía. Uh-huh. De resto, todo lo demás es maracuyá, distintas clases de maracuyá. Ah. Todo lo demás. Wow, look how many. Wow. No, increíble. They're already bees around. Wow, that's a massive, massive papaya bunch. Wow. This place is paradise. It is. Look how cool is this one. No leaves, but still has one fruit. No, esto es el control de la mosca a la fruta. Control de la mosca a la fruta ecológica, que hay unas hormonas dentro. Sí. Hay unas hormonas que las atrae. Uh-huh. Y entonces después se combinan con otro sistema que quedan ahí y mueren. Solo atraen, es un atrayente de la hembra de la mosca a la fruta, porque la mosca a la fruta es la que causa que a nivel mundial. La fruta es una plaga. Sí. Y entonces aquí las papayas sobre todo, pero todo tipo de frutas las sufren. Se llama la ceratitis. A los aguacates no le da, pero las papayas sí. Oh, wow. That's massive. That's a tiny baby papaya.
growing everywhere. There was a spider was as big as this papaya. I know, I saw it. Tell me about it now. You could have had it as a pet. Yeah. All these trees are moringa trees. Uh-huh. Look how big that butterfly. Careful. Wow, can you hear? Sí. I don't think you can hear it on video, but... Yeah. It's a humming sound. But first we have to come back to our bags, I have to change my shoes into boots because my flip-flops. And to wear something because... And I have to wear something in the year. Ah, yeah, well... I have a shirt. Well, I don't know, we'll ask him. And then we'll come back and go to explore. Look the bovas. Careful, there are bees. You should take a picture of me. With the and fly up here, feel a little bit of them and you walk. Now, what do you do? Lo que se llama... la polilla de la colmena. La polilla de la cera. Es un bichito que pone los huevos en la cera y te destruye todo el panal. Y generalmente suele pasar cuando la colmena está floja. Cuando está la colmena deteriorada por cualquier causa que la reina se aflojó, no hay población o lo que sea, entonces los bichos estos que están activos todo el año aquí en Canarias hacen una limpieza tremenda y te destruyen todos los panales. Entonces esos panales ya se utilizan o bien para el quemador o si todavía tiene cera restante, pues se funden y se hacen bloques de cera. Es una cosa, pero es bastante usual, vamos. Es la lucha, siempre hay una lucha para intentar que la polilla te coma lo menos posible. Hay que intentar hacer fuego. Sí, para hacer humo. Para hacer humo. El humo simplemente lo que hace es que las abejas tienen un sistema de defensa. Entonces ellas cada vez que hay algo extraño, por ejemplo humo, lo que hacen es que llenan el buche de miel. Por si acaso tengan que irse, para irse con comida. Entonces ya no se vuelven tan agresivas. Aunque el humo hay que dosificarlo siempre. Solo se utiliza en caso de necesidad. Yo lo tengo por precaución, pero claro. No lo utilizo casi más. Lo que pasa es que ahora vamos a ir unos cuantos y tampoco... So our friend Ziggy has a drone that he just bought and we're going to fly it over and see what we can get. Wow! Like a mini helicopter. Quítate los zapatos. Sí. Y ponte esto. Protection y vas a estar cerca. No, porque con esos zapatos tan cortos, sí. Pueden ser que se suban por el tobillo. Uh-huh. Se lo vamos a poner a ella para que salga guapa. I missed that joke. Yeah. Wow. No, okay. I give some That's new cool. ones from her. Uh-huh. And then, do I have arms? She is imagine. No. There are no arms? Of course there are. One is there. Yeah, okay. I found one. Like that. And the other one is here. Okay. So I give you one for help. Cool. We are seeing you. Very cool. Show my beautiful fashion. Ankles. That's awesome. 50,000 veces. Ya cuando la abras la vas a ver. You're beautiful. Mister. Puedes sacar miel dos o tres veces al año, pero el trabajo de la colmena no solo es la miel. Para dar la miel, la colmena tiene que llegar en un estado que pueda producir, de población, claro. Tiene que llegar saludable, tiene entonces, que tener una reina nueva. So now we're going to the bees. Una colmena y aquí hay miel para castrar ya. Aquí estaría la cámara de cría, que
en periodos de cuando la abeja empieza a crecer, a funcionar, pues puede llegar hasta aquí y después la mielada las baja. Mira, esto es un huevo de la, esto es un gusano de la palomilla que te dije antes, de la polilla de la cera. Ah. Que las abejas no la dejan quitar. Este lo vamos a eliminar rápidamente. ¿Vale? ¿No ves? Y esto es miel. Esto es miel operculada, ¿ves? Está toda la miel. Debajo de aquí está la miel. Sí, sí. Está la miel ya perculada, perfecta, pendiente de castrar. De hecho, mira, aquí ya está goteando, ¿ves? Porque le hemos roto un poquito y está goteando. Qué bonito. Está pendiente de castrar. La abeja es un superorganismo y funcionan con el sol. Cuando el día decrece, ellas decrecen, y cuando el día crece, ellas crecen. Funcionan con la oscilación del sol. Cuanto más luminosidad, más sol y más temperatura, la abeja va caminando. Y una vez que se hace el camino a la inversa, la abeja va disminuyendo. Ella misma se va regulando. La reina sabe cuando tiene que poner mucho, cuando tiene que poner poco, porque todo esto va en función de la comida que le entre y todo este tema. Son muy inteligentes, llevan muchos miles de años aquí con nosotros. Esta es una abeja autóctona de aquí de Canarias, la abeja negra africana. Es adaptada al entorno de aquí de Canarias. ¿Puedo ir cerca? Sí, claro. Es un trabajo muy meticuloso. Tienes que venir con mucha tranquilidad. Sí, sí, yo lo vi. Tienes que intentar. Como ya lo vi cómo te mueves, que te mueves muy, muy, muy sí, con tranquilidad y ella no hace nada. Sí, porque hay que transmitirle tranquilidad a la colmena para que ella no sienta que es una agresión. Sí. Entonces todo eso, y sobre todo que hay que tener mucho cuidado porque la reina los todos la colmena. Si tú vas a trabajar una colmena, tienes que tener cuidado de no hacerle daño a la reina. Una de las funciones del apicultor es que la reina no decaiga. Que la reina no decaiga, que no se degenere. La reina cuando se empieza a degenerar, si el apicultor no la cambia o las abejas no la cambian de manera natural, la colmena degenera. A ver, esta está empezando, está tirando los cuadros y está poniendo miel. Sí. Eso que tú ves ahí líquido es miel. ¿Ves? Sí, sí, se puede ver. Es mucho más grande que las otras. ¿No la ves ahí? ¿Cuál, perdón? ¿Esta? Esa es la reina. Sí, sí. ¿La reina? Sí, sí. Esta es la dueña de la colmena. De aquí depende toda la colmena. Es una reina jovencita de este año. Es lo que le pasa a una colmena cuando no tiene reina. ¿Ves toda esta cría? Esta es una colmena que se llama sanganera. Se llama sanganera porque la reina se ha perdido. Entonces la reina, al no regresar o la colmena saber que no tiene reina, ellas desarrollan la capacidad, algunas de ellas, de volver a poner huevos. Pero como están infecundados, solo pone machos. Y la colmena se extingue. Aquí hay que hacer un trabajo ahora para intentar recuperarla, porque tiene bastante población. It's empty and it weighs a ton. I know. Porque tiene huevos, tiene alimento, tiene polen. Está perfecto para... Sí, está la cría en varios estadios y está perfecto para que ellas intenten sacar una reinita. Vamos a dejarlo aquí y vamos a volver allá para hacer la operación. De liberar todo. No puede quedar ninguna, ¿eh? Porque igual la que queda... necesita ser vacío. Ahora tengo miedo. No te preocupes. La colmena funciona casi siempre sobre los 37 grados. Es un hábitat muy cerrado. Entonces hay que andar con cuidado, sobre todo cuando andas con temas de cría y eso, porque puede resultar problemático. You guys, you can't see that, but there are the bees going on top of the fluffy bits on the microphone, the windbreaker, and they're trying to bite it. Cría abierta, yo le hago unas marquitas para yo saber si hoy le puse
un cuadro de cría abierta, porque no tiene reina, la sanganera. Entonces, esto ahora hay que esperar. Está llena, llena, llena de abejas. Tiene mucha, mucha, mucha abeja. This is a super beehive. Sí, esta le puse un panal nuevo, que no lo han aprovechado de momento, porque está a tope. Pero aquí debajo está la sorpresa. Pues ellas de momento no le hace falta porque no lo han aprovechado. Tenemos aquí un buen espectáculo, ¿eh? Todo esto es miel ya operculada, que está preparada para castrar, ¿ves? Sí, sí, sí. Y este es el propóleo. Esto es un antibiótico natural. Sí, sí. Que yo estas cosas las recolecto para mi uso personal, pero todavía no las comercializo. I got bitten 0 times. I got bitten 2 times. I tried to meditate and just imagine that I'm a tree, not moving. And they didn't bite me. 0. Luca got 2. 2 very painful bites. One painful, no, one painful, one painful, one painful, one, yeah, no.